Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Medios OPSO? Muy buenos días. Nos encontramos acá en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, donde aparecen narcomantas en distintos puntos de la ciudad. Medios OPSO, como siempre, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el lugar donde se genera la noticia. Estamos transmitiendo desde la calle Paseo Miravalle y la calle Valle de Oros, aquí en la colonia Miravalle. Esto donde reportaron, nos llevaron inbox, donde colocaron una manta. Efectivamente, estamos transmitiendo aquí de la calle Paseo Miravalle, donde aparecen narcomantas en distintos puntos de la ciudad, al menos con tres narcomantas aparecieron la medianoche de este jueves en distintos puntos de la ciudad. El hecho generó la movilización de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se dijo que una de las mantas apareció en un cerco de malla ciclónica en las calles Durango y 200, en el centro de la ciudad. Otra más fue colocada en el puente de la carretera internacional y la 300 en la salida sur de la localidad de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, del municipio de Cajeme. Igualmente fue colgada otra en el cerco perimetral de la Escuela Secundaria Técnica número 56, lugar de donde le estoy enviando la transmisión en vivo en estos momentos, aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 56, aquí por la Paseo Miravalle y Valle de Oros. Las tres mantas fueron aseguradas por agentes estatales y remitidas a las autoridades y la Fiscalía General de Justicia en el estado. Su contenido, con letras negras y rojas, ponen una vez más a manifiesto la rivalidad entre grupos de delincuencia organizada al delatarse entre ellos. Medios OPSO, como siempre, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Estamos en espera de que arriben elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado, que mientras en estos momentos se encuentran en los puntos donde antes les mencioné, allá por la calle Durango y la calle 200, colocaron la primera. Y luego en el puente de la calle 300 y la carretera internacional 15, colocaron la siguiente en el puente elevado. Allá colocaron la otra manta. De seguido de eso, aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 56, en la colonia Miravalle, donde colocan esta manta. Estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros fieles seguidores de Medios OPSO. Servidor Joel Quintana, transmitiendo en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Unos cholos fueron, oiga. Bien, seguimos transmitiendo en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Esto es lo más relevante que se está registrando, amigos, fieles seguidores de Medios OPSO, aquí en la puerta de esta escuela, de una escuela secundaria técnica, donde colocaron esta manta que va dirigida entre grupos rivales de la célula de delincuencia aquí en el municipio de Cajeme. Se dice de una manera extraoficial, amigos, amables seguidores de Medios OPSO, que las tres mantas fueron aseguradas por agentes estatales y remitidas a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del estado. Su contenido está escrito con letras negras y rojas, ponen una vez más de manifiesto la rivalidad entre grupos de la delincuencia organizada y se delatan entre ellos. Medios OPSO, transmitiendo en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Estamos en espera, cabe mencionar que estamos en espera de que arribe personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado para retirar esta manta colocada aquí en las puertas principal de la Escuela Secundaria Técnica número 56 de la colonia Miravalle de Ciudad Obregón, Sonora. Así las cosas, así la situación, amigos y fieles seguidores de Medios OPSO. Estamos en espera de que arribe personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado
para retirar esta manta colocada aquí en la puerta principal. Cabe mencionar que probablemente estén ocupados allá en el puente elevado de la 300 y la carretera 15, salida sur de Ciudad Obregón, Sonora. Al igual colocaron otra manta seguido en la calle Durango, y 200. Igual, en un cerco perimetral colocaron la otra. Así es que son tres mantas las que fueron colocadas a la misma hora aquí en el municipio de Cajeme. Seguimos en espera de que arriben las autoridades a retirar. Me parece que ya vienen llegando las autoridades, quienes van a retirar pues estas mantas, ¿verdad? Ya vienen las autoridades de la policía. Pues nomás pasaron por aquí, pues aquí sigue la manta. No sabemos qué instrucciones traigan, si la van a retirar o no la van a retirar de aquí, de este lugar. Medios Opson, como siempre, transmitiendo en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Aquí vemos las dos unidades de la policía estatal, la número 15091. Al igual, acá viene la otra unidad, vienen pues a resguardar, a retirar, como habíamos mencionado, vienen a retirar esta manta donde está colocada aquí en la puerta principal de esta escuela secundaria técnica número 56. Efectivamente, estamos transmitiendo desde aquí de la calle Paseo Miravalle y Valle de Oros. Vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco para tomar una gráfica donde están retirando pues esta manta colocada aquí con este mensaje entre grupos rivales. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, en exclusivo para todos nuestros fieles seguidores de Medios Opson. Y en el lugar acaba de arribar elementos del cuerpo castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia. Aquí vemos a los elementos del cuerpo castrense de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación de la Policía Estatal Preventiva. Continuamos con esta su transmisión de Medios Opson, su servidor Joel Quintana, transmitiendo en vivo para todos ustedes con el objeto de mantenerlos informados de los acontecimientos más relevantes. Bien, las tres mantas fueron aseguradas por agentes estatales y remitidas a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en el estado con apoyo de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. Bien. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Agradezco personalmente el favor de su atención y ahí estamos en vigilia con el objeto de mantenerlos informados a todos nuestros fieles seguidores. Saludos, saludotes para todos nuestros fieles seguidores de Medios Opson. Recuerde adquirir nuestras ediciones impresas de El Tiempo de Medios Opson. Servidor Joel Quintana, a nombre del equipo, a todo el equipo de redacción, que hacemos posible esta su transmisión, agradeciendo a todos nuestros fieles seguidores que nos mandan inbox, motivándolos a que sigan con eso, que nos es de mucha ayuda para nosotros, y pues aquí estamos con ese objetivo de mantenerlos informados de los acontecimientos más relevantes. Buenos días, nos despedimos.